gentlemen, is one hole. Most of the houses were constructed in wood. After the 16th century, most of the houses were constructed in bricks. The first house on the left is extremely beautiful. In the 16th century, there were approximately 10,000 boats coming here each month to load and unload. That is an extreme amount of ships. Entre le 14e et le 16e siècle, il y avait environ 10,000 bateaux qui venaient ici chaque mois pour charger et décharger. C'est pas mal, hein? En face de la maison avec la tour, là c'est que les marchands se rassemblaient pour faire de la commerce. Well, ladies and gentlemen, now let me explain to you how Bruges became so extremely rich. Because Bruges became extremely rich. Wow. Thank you. Merci. Estamos en un restaurante que es, está solamente para nosotros. Thank you. ¿Pero una filmación? Ah, pero en esa. Es un lugar al que llegamos bajando unas escaleras. Parece un lugar secreto. Y vamos a encontrar una suculenta. Un suculento almuerzo. En el gran palacio de Suiza tienen mucho oro. Es hermosamente con muchísimo oro. No puedo creer cómo habrán hecho esto. Miren eso. Es la parte de allá. Y se ve con tanto oro que me sorprende como si fuera una alcaldía. Tienes una parte con mucho oro, igual que aquí está la parte de oro también, pero la que más me parece interesante es cuando da el sol aquí. Es la torre de Belfort, es una torre que ha sido construida en dos etapas. Primero hicieron la primera torre y encima de esa construyeron la segunda. Por eso se ven distintos los colores de los ladrillos que le acompañan. La no tiene más tiempo, de hecho, que los otros. Esta es la plaza central de Brujas, espectacular. Y tenemos aquí Isabela para dos videos. Como observamos, es una plaza medieval, antigua, muy linda. Hola. Con todas las construcciones en punta, como se puede observar. Mucha gente en el pueblo, hoy es sábado. Y es la plaza está llena. Ah, se puede tomar foto mientras filma, chévere, sí. Mira, a ver, las dos.